Cotización del Banco Central de Venezuela o mercado paralelo, ambas afectaron. El bolsillo de los consumidores recibió otro golpe, y es que a pesar de que en establecimientos reconocidos los cálculos se hicieron sobre la base de la cotización oficial que este jueves amaneció en 7,1 bolívar por dólar, los precios subieron. Cuando tú tienes pensión, que cobraste una pensión y cada día te vale menos. O sea, los 130, cuando cobraste $22, ya son $18 hoy. Por ejemplo, los huevos estaban la semana pasada a 32 bolívares el cartón y hoy está el cartón a 42 bolívares, de la semana pasada para acá. ¿Habitualmente viene a este mercado a comprar? Sí. ¿Y estos aumentos son progresivos o lo atribuye usted al tema del dólar de las últimas horas? Sin lugar a dudas que en el caso de estos días es relacionado en un alto porcentaje con la devaluación que tuvimos estos días. No solo los consumidores resultaron afectados por los nuevos precios, los comerciantes no tuvieron un buen día. ¿Cómo han estado las ventas el día de hoy? Mal. Bueno, hay una expectativa en la población, no se sabe la economía, el dólar. ¿Cómo están las ventas? Ah, un poquito baja, amiga. Los vendedores se mantienen a la expectativa sobre el precio que tendrá la mercancía cuando llegue el momento de hacer la reposición en los anaqueles. La mayoría de los ciudadanos consultados coincidieron en afirmar que su mayor temor es que continúen las variaciones en el precio del dólar y esto disminuya aún más el poder adquisitivo que tienen. Desde Caracas, para EBTP, Derlis Marchán Pérez.